En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Bienvenidos a mi canal de Leyendo con Laura Cepeda. Continuaremos con la segunda parte de este magnífico libro de María Félix, Una raya en el agua, que tanto les ha gustado y que me han pedido que sigamos con esta lectura. Por favor, suscríbete, regálame un like y compártelo con todos. También puedes darle clic a la campanita para que puedas tener acceso a todo el contenido. Iniciamos. María Félix primero se separó de Enrique Álvarez y tiempo después se divorció de él. El hijo de ambos, Quique, quedó en un principio al cuidado de María, pero en una visita que el señor Álvarez hizo para ver a su hijo, lo raptó y se lo llevó a Guadalajara sin que María pudiese hacer nada. Inclusive ignoraba en dónde se encontraba su hijo. Ya famosa en el cine y casada con Agustín Lara, decidió recuperar a su hijo, ya que ahora contaba con los medios para hacerlo. Incluso dicen que en ese momento la ayudó el presidente de la República, pero porque María Félix ya era muy famosa. Con la complicidad de Agustín, se fue a Guadalajara y raptó a Quique. Regresaron a México. Conviviendo con su hijo, se dio cuenta que los mimos de la abuela paterna lo tenían hecho un niño caprichoso e indisciplinado. Como madre, quería para su hijo lo mejor, por lo que decidió educarlo y disciplinarlo, aunque tuviese que separarse de él. María lo envió a diferentes colegios e internados para terminar de pulir su educación. Lo envió a un colegio en Canadá que contaba con gran prestigio, The Upper Canada College. También se dice que una vez lo encontró vestido de mujer y maquillado con sus cosméticos, ella se enojó muchísimo y es por eso que tomó esta decisión. Cuando las calificaciones de Enrique eran excelentes, ella lo premiaba regalándole algo que él quería y permitiéndole traer un compañero del colegio cuando venía en sus vacaciones a México. Una de esas vacaciones, y preguntándole a María qué carrera quería estudiar, él le contestó que quería ser actor de cine. Ella trató de disuadirlo, pero viendo que él ya tenía bien tomada su decisión, le exigió que antes hiciera otra carrera. Enrique eligió Ciencias Políticas, haciendo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, graduándose con altos honores. Ya con el título en mano, expresó su deseo de comenzar una carrera cinematográfica. María le habló de los inconvenientes y responsabilidades que exige el espectáculo, lo que aconsejó y apoyó siempre. Con el nombre de Enrique Álvarez Félix, hizo una carrera con éxito en el cine, el teatro y la televisión, en donde se convirtió en un buen actor y tenía un público devoto que lo seguía a todas partes, reconociéndole así su talento. Orgullosa del éxito de su hijo, María asistía a las funciones de estreno de sus obras de teatro, develó placas de cientos de representaciones de obras como Drácula, El Hombre de la Mancha, Mame, El Retrato de Dorian Gray y muchas otras, donde demostró su talento artístico. En la vida privada eran grandes amigos, hablaban de sus proyectos y los consejos eran de María a Enrique y viceversa. Cuando ella estaba en París, él estaba al pendiente de las casas de México y Cuernavaca. Durante toda su vida, Enrique coleccionó fotos, películas, pinturas y cuánta cosa se publicara sobre María Félix, era su admirador número uno. En 1992 publicó un libro con fotografías de su madre. El prólogo está escrito por Octavio Paz y Enrique escribió el epílogo, donde con el título de Una raya en el agua hace una remembranza de su madre. La mayor parte de las fotos que se exponen aquí en internet son parte de la colección de Enrique Álvarez Félix. Todo parecía marchar muy bien. De pronto, en mayo de 1996, un ataque masivo al corazón terminó con la vida de Enrique. Para María fue terrible, perdió al hijo, al amigo y a su más grande amor. María viajó desde París, en donde se encontraba en esos momentos, para venir a despedirse de su hijo.
Después de un tiempo, María rindió un tributo a su hijo con su nuevo libro, Una raya en el agua, elaborado con la colección de fotografías que Enrique tenía de ella. Y pues en el cine, María Félix es, cinematográficamente hablando, descubierta por el ingeniero Fernando Palacios. Él le propone hacer cine, ella piensa no estar capacitada, pero acepta el reto. Desde su primera aparición en el cine en la película El Peñón de las Ánimas, María tiene el papel estelar y nada menos que con Jorge Negrete, que era el actor número uno del momento. Inicia así una carrera espectacular. Durante su larga trayectoria en el cine, María filma 47 películas en diferentes países como México, Italia, Francia, Argentina y España. Sus galanes fueron siempre los más populares de cada país. Por su carrera cinematográfica, María fue y es homenajeada constantemente. En 1996, en el Festival del Cine en Créteil, Francia. En abril de 1997, en Madrid, España, se organiza el primer Festival de Cine. María es homenajeada y se exhibieron varias de sus películas. En México, su patria, son incontables las distinciones y homenajes que le dedican. Y pues entre las películas más destacadas están El Peñón de las Ánimas, María Eugenia, Doña Bárbara, La China Poblana, La Mujer sin Alma, La Monja Alférez, Amok, El Monje Blanco, Vértigo, La Devoradora, La Mujer de Todos, Enamorada, La Diosa Arrodillada, Río Escondido, Que Dios Me Perdone, Maclovia, Doña Diabla, Mare Nostrum, Una Mujer Cualquiera, entre muchas otras. Y bueno, dentro de sus amores, se habla que fueron muchísimos. Ella dice que siempre escogió a sus hombres. Y entre pues sus hombres, entre sus parejas sentimentales, se habla de Agustín Lara, de Diego Rivera, al cual nunca correspondió, a Alex Berger, a Enrique Álvarez, con el que tuvo su único hijo, Carlos Thompson, Jorge Negrete, quien se casó y solo duró un año casada con él, Antoine Sapov, Jorge Pasquel, Rafael Corcuera y Jan Kahn. Y pues María Félix siempre estuvo al tanto de la moda, pocas veces la ha seguido ella, sabe lo que va y lo que no, toma de la moda lo que a ella le conviene, creando así un estilo propio que muchas han tratado de imitar sin ningún éxito. En México, al inicio de su carrera cinematográfica para sus películas, María fue vestida por Beatriz Sánchez Tello, Armando Valdés Pesa, Tau Itzo y Mitzi para sus apariciones en televisión. Siempre exigía que tanto materiales como ejecución fuese de lo mejor. Así se tuviese que repetir hasta 3 veces la prenda que se confeccionaba. En Europa, los personajes de la moda como Irene Karinska y Marcel Escoffier le diseñaron unos sombreros y un vestuario bellísimo para la película French Cancan. El legendario creador de zapatos Roger Vivier le diseñó y ejecutó decenas de zapatos. El Metropolitan Museum y el Museo de las Artes Decorativas de París exhiben los zapatos de Vivier. En Nueva York, Frederick Caster, que venía de París a presentar la colección de pieles de la Casa Dior, en el desfile vistió y peinó a las modelos como María. Suéteres negros de cuello alto, pantalón negro y botas a la rodilla. El pelo recogido con peinetas. La exhibición fue de abrigos de piel. En Europa la vistieron Jean de Cés, Christian Dior, Valentino, Coco Chanel, Givenchy, Yves Saint Laurent, Villain, Balenciaga y muchos otros. La Casa Hermes de París le dedica una doble página a la doña en un libro que publicó en 1995. Hermes, famosa por sus sedas y sus artículos de piel, le ha confeccionado ropa, bolsos y todo lo relacionado con la cuadra de caballos que tenía en Chantilly, Francia. En 1984, la Cámara Nacional de la Moda Italiana y la Federación Francesa de la Costura la nombraron una de las mujeres mejor vestidas del mundo. A la doña siempre
Le gustó coleccionar telas antiguas, encajes, linos, sedas, y cuando pensaba en confeccionarse algún vestido o abrigo, echaba mano de ellas sin importarle si eran cortinas de un palacio chino o telas del siglo XVIII. En una colección alguien le regaló una capa pluvial, ella la usó como falda y comentó: "Mi cintura es del tamaño del cuello del cura". Sus abrigos de piel son impresionantes, todos diseñados para ella. Los hay de pantera de Somalia, leopardo, chinchilla, pantera de China y sus famosas gabardinas forradas de cibellina. Cuando las prendas lo requerían, la doña estaba siempre dispuesta a que el diseñador la llamara cuantas veces fuera necesario, lo que ella quisiera, y exigía que terminada la prenda, esta estuviera fabulosa. La entrada de María a un lugar público siempre causaba expectación, su personalidad y su porte hacían un desplazamiento. La ropa y las joyas encontraron quien les diera su máximo esplendor. Pero como dijo una americana que la contemplaba en el Metropolitan Opera House de Nueva York y que fue la única de todos los que la admiraban en acercarse y decirle: "Todo lo que lleva puesto es muy bello, pero solo una mujer como usted puede portarlo". Y pues María Félix tenía una lista interminable de personajes famosos. Sus amistades abarcaban todos los géneros sociales y artísticos. Lo mismo pertenecían a la aristocracia, a la política o a la intelectualidad, que al cine, a los toros y al box. En Europa, el príncipe Aldo Brandini, el duque de Alba, el barón Guy de Rothschild y su esposa Marie-Hélène, Ali Khan y la Begún, Jean-Paul Sartre, Colette, Jean-Claude Léonard, Finet, Plácido Domingo, Jean-Paul Belmondo, Jean Genet, Cole Jorgens, Irene Karinska, Marcel Escoffier, Luis Miguel Dominguín, Manolete, Jean Gabin, Jean Renaud, Gerard Philippe, Yves Montand, Salvador Dalí, Alain Delon, son algunas de las personas en la vida de María. Jean Cocteau le creó un personaje para la película La Corona Negra. La personalidad de María le intrigaba y se hizo su amigo y le regaló varios dibujos. Jean-Paul Sartre lo conoció por Jean Cocteau. María admiraba su inteligencia. En sus encuentros filosóficos, María tenía siempre la última palabra. El rey Farouk de Egipto, en el Cairo, el rey le regalaba la diadema de Nefertari a cambio de una noche de amor. Y la diadema se quedó en el Cairo, pues María Félix no aceptó. Recuerden que ella siempre escogía a sus hombres. Los hombres no la escogían a ella, ella los escogía. Con el torero Luis Miguel Dominguín tuvo una buena química, hubo una buena química entre los dos, y a María le gustaban los toros y a él las mujeres bellas. También el torero Manolete era su amigo y María estuvo presente en la corrida de toros en la que él murió. En Latinoamérica, su amistad tenía amistades con Diego Rivera, Frida Kahlo, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, Renato Leduc, Pepe Alvarado, José Pájez Yerdo, Leonora Carrington, Carlos Monsiváis, Gabriel Figueroa, Ernesto Alonso, Dolores del Río, Juan Gabriel, Jacobo Zabludovsky, Eva Perón, Prio Socarrás, Batista, el expresidente de Cuba, Pedro Armendáriz, Pita Mor, Salvador Novo, Javier Villarut, Juan Rulfo, Octavio Paz, Emilio Azcárraga, Miguel Alemán hijo, Jean-Paul Olivier, entre otros. El pintor Diego Rivera pintó varios óleos de María y era uno de sus mejores amigos y un ferviente enamorado. Y cuentan las anécdotas que María Félix se caminaba desnuda en la habitación de Diego Rivera y Frida Kahlo mientras él la pintaba. Y con el señor Prio Socarrás, presidente de Cuba, le entregó el premio de huésped distinguido a María Félix. También conocía muy bien al licenciado Miguel Alemán Valdés, eran solamente amigos, a pesar de los chismes y de los rumores sobre una supuesta relación. María Félix ha dicho en varias entrevistas: "Yo no soy ejemplo de nada, pero ha demostrado con su talento, inteligencia y esfuerzo que alcanzar las metas que ella se propuso no son imposibles, que hay que disciplinarse y luchar por lo que uno quiere,
no es el azar que ella eligiera como título para su autobiografía Todas mis guerras. La vida de una actriz es sueño, y si no es sueño, no es nada. No pertenece al partido feminista, piensa que no es luchando contra los hombres, sino aliándose con ellos que el futuro de la mujer puede mejorar. La mujer debe prepararse para tener mejores oportunidades en el próximo milenio, era lo que ella decía. Hay que prepararse para una maternidad responsable. Salvador Novo, que principió como enemigo de María y terminó admirándola, publicó en un periódico la tan esperada noticia para muchas mujeres, la receta de la belleza de María Félix, y comenzaba narrando a qué hora se despertaba, qué desayunaba, qué ejercicios hacía, pero finalizaba diciendo: después que usted haga todo esto, necesita también tener la belleza de María. No es suficiente ser bonita, hay que saberlo ser. Ser un personaje, tener una imagen pública, sostener un éxito por décadas, parece cosa fácil, pero atrás de todo esto hay inteligencia y disciplina. No es cuestión de ponerse a levantar la ceja o llevar unas peinetas en el pelo o hablar, vestirse y moverse como la doña. Las que han tratado de imitarla han caído en el ridículo. Se les olvida que hay que empezar por dentro. A María siempre le ha gustado la vida independiente. Cuando se divorció de Enrique Álvarez, no faltaron pretendientes que se ofrecieran a ponerle un departamento o una casa, pero ella mejor prefirió buscar un trabajo que estar diario esperando las órdenes de quien la hubiese mantenido. Primero, número uno, que número dos. Ha tenido y tiene muy buenas amigas como Frida Kahlo, Eva Perón, Leonor Fini, Colette, Dolores del Río, Pita Moro, Leonora Carrington, Estela Moctezuma, abuela de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, y todas ellas mujeres talentosas e independientes. En diciembre de 1996, en un programa televisivo con Verónica Castro, dedicado a la mujer, propuso que sea una mujer la que ocupe la presidencia del país en el próximo periodo, y la urgente necesidad de una mujer más preparada y responsable en la sociedad, la política y el hogar. Una mujer que solamente tenga los hijos que pueda educar y preparar para la vida, porque las mexicanas no necesitan irse a la sábana, basta una mirada para que queden embarazadas. Solo he sido una mujer con corazón de hombre, es lo que también ella decía. Dentro de sus colecciones, Enrique Álvarez Félix le decía a su madre: tú siempre tienes una cita con los objetos. Para coleccionar se necesita tener pasión y conocimiento por los objetos deseados, además de los medios económicos para adquirirlos y de tener la paciencia para encontrarlos. Se dice que incluso hasta en sus últimos días, antes de morir, ella compraba y vendía artículos de colección, antigüedades. Posiblemente la primera colección de María fue de porcelanas. Viviendo en Guadalajara con sus padres, murió en forma accidental un perrito que ella quería mucho. Para consolarla, una de sus hermanos le regaló un perro de porcelana que abajo tenía las iniciales JP, Jacob Petit. Con el tiempo, María se convirtió en una de las más grandes coleccionistas de esta porcelana. Su interés por las cosas bellas, insólitas y únicas la motivaron para hacer colección de porcelanas, joyas, tapetes, encajes, chales de cachemira, indumentaria china, objetos de plata, libros y una colección de muebles que van desde el siglo XVI hasta Napoleón III. A mediados de 1995 donó unos libros al Archivo General de la Nación. En la pintura, María Félix vivía en Guadalajara. Muchos de sus compañeros de colegio le pedían que posara para ellos para pintarle un retrato. En realidad, lo que estos muchachos buscaban era poder estar cerca de la chica más bella de Guadalajara. José Clemente Orozco la pintó en una ocasión. A María no le gustó el retrato y lo tuvo guardado mucho tiempo. En un cambio de casa, se lo robaron. Ya en el cine y famosa amiga de Diego Rivera y Frida Kahlo, él le pintaba varios retratos.
En México la han pintado Leonora Carrington, José Osejo, Chávez Marión, Bridget Taknosor, Silvia Pardo, para citar solamente algunos. En Europa la pintaron Stanislaw Lepri y Leonor Fini, y la colección de retratos que le ha pintado Antoine Sapkowski, una de sus últimas parejas o su última pareja sentimental, que es muy bella. Se organizó una exhibición en el Palacio de Minería y por primera vez María accedió a prestar la colección de retratos que le han pintado. La exhibición se tituló María y los pintores, la cual tuvo un gran éxito batiendo récords de asistencia. Y en la música, María Félix fue motivo de inspiración de varios de sus enamorados. Aun cuando todavía no entraba al cine, le compusieron valses y boleros que quedaron inéditos. Ya casada con Agustín Lara, se convirtió en su musa y él compuso muchas de sus más bellas canciones, inspirado por su amor a María. Algunas de ellas como Humo en los ojos, Palabras de mujer, El Chotis Madrid y por supuesto María Bonita, que le es tocada y cantada a María cada vez que ella arriba a algún sitio donde hay músicos. En París, en el restaurante Maxim's, el violinista del lugar le interpreta su canción cuando se presenta la doña. Juan Gabriel le compuso María de todas las Marías, es muy bella, pero como dijo la doña, si te comparan con la Virgen, siempre sales perdiendo. Y María de todas las Marías fue interpretada por Juan Gabriel en el programa de televisión Siempre en Domingo. José Alfredo Jiménez le compuso Ella y se la mandó cantar a Argentina, no importa que después se las dedicara a tantas otras. Cuco Sánchez le compuso Oiga Doña. En Francia, un joven de 20 años escribió la letra de la canción Yo la amo a morir, yo la amé a morir, cuando la historia de un joven que sufre de amor por ella, sin más recompensa que lo que ella quiera darle. En el rock, los amantes de Lola le compusieron La Doña como homenaje. Esta canción francesa se volvió muy famosa, Yo la quiero a morir, y la pueden escuchar en múltiples plataformas, pues también fue una canción que fue dedicada a María Félix. Con Agustín Lara hizo giras donde Lara tocaba el piano y ella cantaba, aun cuando ya en ese momento ella estaba casada con Alex Berger. Hizo una gira también con Chucho Ferrer y André Soler por Centro y Sudamérica, donde interpretaba canciones de Lara y hacía algunos sketch con Soler. Grabó un disco con canciones de Agustín Lara, el disco se agotó rápidamente y ahora es objeto de culto y colección. Sacaron un CD titulado La Hora Azul con música de Agustín Lara. En este disco María interpreta una canción y Agustín otra. Ellos nunca grabaron este disco juntos. Y en la literatura, María Félix es con su vida y su estilo una fuente de inspiración constante de varios escritores en el mundo. Su belleza, inteligencia y el misterio que la rodean dan pauta a los elogios o al vituperio. Internet permite ahora conocer parte de su vida. El escritor venezolano Rómulo Gallegos escribió su novela Doña Bárbara. En México, años después, se hicieron planes para filmarla. El escritor vino a México, el papel de Doña Bárbara se le dio a una actriz de teatro para celebrar el inicio de la filmación, se le dio una comida en un conocido restaurante. María se presentó como invitada. Al verla entrar, Rómulo Gallegos exclamó: "Esa es la Doña Bárbara que yo escribí. Lo demás es historia". María interpretó el personaje de Doña Bárbara con tanto éxito que a partir de entonces el pueblo de México, sus amigos y sus fans del extranjero la llaman La Doña. Escritores de gran prestigio como Octavio Paz han escrito sobre ella. Otros escritores mexicanos como Carlos Fuentes, Luis Espota, Carlos Monsiváis, Salvador Novo, Elena Poniatowska, Guadalupe Loaesa, Sealtiel Alatriste, Andrea Valeria, Waldemar Verdugo y Carmen Barajas son algunos de tantos mexicanos que se han inspirado en el personaje de la Félix. Renato Leduc y Pita Amor le han escrito varios poemas. En Francia, Henri Bordin escribió en 1982 un libro titulado La Mexicaine. Tiene 70
769 páginas y está supuestamente inspirado en la vida de la doña. En España, Luis Gasca en 1994 le dedicó varias páginas en su libro Chicas Malas, Mujeres Perversas. En 1992 su hijo Enrique Álvarez publicó un libro con sus fotografías. El prólogo es de Octavio Paz y el epílogo de Enrique. En 1993, con el título de Todas mis guerras, María publicó su autobiografía, que se convirtió en un bestseller. Actualmente, la edición se encuentra agotada. ¿Cuántos libros más de escritores centro y sudamericanos que se han inspirado en el personaje de María Félix se habrán escrito inspirado en ella? Sus premios. María Félix durante su vida recibió y sigue recibiendo premios, honores, distinciones, homenajes, reconocimientos y condecoraciones. Todo esto, otorgado a una sola persona, parecería demasiado, pero en el caso de la doña, es normal que la máxima diva de habla hispana reciba todo esto. Ella fue nombrada reina de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, el cual fue su primer premio. María fue coronada reina de los estudiantes en su adolescencia, y qué jovencita no sueña con tener un premio a su belleza. Ese fue el inicio de una vida sorprendente. Después vendrían sus premios en el cine, en su cuadra de caballos y a toda una trayectoria de su legendaria vida personal y artística. En 1947 la coronan reina de la primavera. Fue coronada por el regente Corona del Rosal en una fiesta a la que asistieron estrellas de Hollywood. Y pues dentro de sus libros está Una raya en el agua, que es este libro, y Todas mis batallas de María Félix. Si quieres que continuemos con este libro, que es la autobiografía de María Félix, por favor, escríbelo en los comentarios. Dime qué te ha parecido esta reseña. Suscríbete, es muy importante para mí. Regálame un like, compártelo con todos y nos vemos en el siguiente audiolibro. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.